aquí empezaría, sería 0 decímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la tiene, 11, 2, aquí sería 100 decímetros. Bien. Podemos llevar a metros, por ejemplo, sería un metro hasta aquí, un metro, 1.3 metros, un centímetro. Vamos a hacerlo con. Primero con esta pelota de ping pong. A ver si sale. Ah, acá está el centro. ¿Listos? A ver, ¿por qué no sale? Para otro lado. Sí. Me acuerdo como cuando jugaba a mí como su madre. Gira, pero es como mal. ¿Nunca jugaron? Sí. La voy a hacer que se mueva de otra mano. Yo voy a hacer una cosa de ustedes para que no se vuelva a caer. Un problema podría ser la constitución, la naturaleza de la pelota. Tengo aquí otra, es la pelota de squash. El detalle es que es verde como el pizarrón, entonces a lo mejor cuesta trabajo verla. Pero está la moldura, que es blanca, metálica. Ah, ¿qué lo está bajando? Cámaras. Cámara, maestro. Cierto. ¡Oh! Eso se arregla fácil. Gracias por la corrección. Gracias por corregir. Todo fuera con este punto de X. Es que me quedé pensando en centímetros. Vamos a intentarlo primero con la pelota de ping pong. ¿Ya están todas las cámaras listas? Sí. ¿Cómo es? ¿Me sirven luces, cámaras, acción? Porque luego firma con una cámara. 5, 4, 3, 2, 1, va. Habría que comprar. Va pelota de squash. 5, 4, 3, 2, 1, va. Serán diferentes, esa sería su tarea para la próxima clase. Adelantando, para que vean o veamos qué podría suceder, les voy a presentar lo que es un experimento hecho en una clase anterior, porque es interesante cómo sucede esto. No se ve nada, digo. Me falta abrirle aquí. Oh, pequeño detalle. ¿Por qué no me dicen? Como lo del punto decimal. Ok, ahí va. Se cae. Bien. ¿Se tomaron el tiempo? Y además atravesó mi mano. Bueno, ahí recogí la pelota, la volví a poner. Un segundo intento. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Necesitamos tratar de ver en qué momento está la pelota, en qué lugar. Voy a quitar esto entonces. La pelota quizás estaba en su lado, ahora está aquí. Bolita, por favor. Bien. Tengo aquí, estas imágenes las tomé del mismo video.
son imágenes separadas por cuadros. Son cuadros a un, me parece que a un trigésimo de segundo, o sea, de separados en el tiempo. O sea, punto cero, un trigésimo, sí, punto cero, 0.3. Ahí está la pelota. Sí. Desafortunadamente mi mano tapa el primer momento, pero ahí tenemos la primera posición. ¿Está a qué distancia del origen? También la distancia es un metro, de aquí a acá es un metro, está separada en 10, entonces tenemos la misma escala que tenemos en el salón ahorita. Son decímetros. Del origen está en el punto 2, es decir, 22, 2 decímetros o 20 centímetros, o punto 2 metros. En el siguiente cuadro, vayan anotando. Entonces el punto 1 es, al tiempo 1 es 2 decímetros, al tiempo 2 es 3 decímetros, al tiempo 4 es 4 decímetros, al tiempo 5, 5 decímetros, efectivamente. Y ahí, bueno, nada más fueron 5, 4 o 5 puntos, correcto. Ya con 4 o 5 puntos podemos empezar a tratar de ver cómo se mueve la pelota. Esa es la gran pregunta fundamental para el futuro de la humanidad. ¿Cómo se mueve la pelota? ¿Exageré o será cierto? Que es fundamental saber cómo se mueve la pelota. De eso depende el progreso de la humanidad. Dijimos que ya tenemos varios datos. ¿Cuáles son los datos? Decíamos, vamos a hacer algo. Tiempo, vamos a ponerlo. Normalmente en matemáticas, según el sistema cartesiano, estas serían las ordenadas, serían las abscisas. Las abscisas las representamos con la letra X, las ordenadas con la letra Y, y entonces tendríamos un sistema de ordenadas XY cartesiano. Y normalmente, ¿cómo los graficamos normalmente? ¿Cómo acomodamos los datos en una tabla? X a la izquierda, Y a la derecha. Variable independiente, variable dependiente. La variable independiente es el tiempo, en segundos. La variable dependiente es la longitud, en decímetros. Para el tiempo 1, la pelota estaba en 2. Para el tiempo 2, la pelota estaba en 3. Por cierto, no es un segundo lo que está de 2 segundos. La pelota, para el tiempo 3, la pelota estaría en 4. Supongamos que la diferencia de posición de la pelota de cada cuadro es de 1 segundo. La siguiente sería 4 segundos, la pelota de 5. Si hacemos la gráfica, ¿qué forma tiene? De longitud contra tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, más o menos igual las escalas. 1, 2, 3, 4, 5. Es tiempo 1, punto 2. Tiempo 2, 3. Tiempo 3, 4. Tiempo 4, 5. Al menos en este intervalo es una recta. Por cierto, una recta que esta sería la ordenada del origen. Si escribimos la ecuación de esa recta, ¿qué forma va a tener? La ecuación de una recta general es y es igual a mx más b. Y es la longitud,
la longitud es igual a la pendiente por el tiempo más D. ¿Bien? En realidad, lo que tenemos que ver es la diferencia de valores entre cada momento medido. ¿Bien? Es decir, aquí lo que estamos graficando realmente es delta T, y aquí es el cambio de posición delta. En realidad no sería delta L, sería la longitud, es la distancia entre un punto X y otro punto X previo. O sea, L es igual a delta X. Es esto lo que realmente estamos viendo aquí. Pues, lo que tenemos sería delta T es igual a L por delta L, porque delta L es igual a L por delta T más B. Bien. Yo aquí tengo una relación M. ¿Qué es M? M es entonces, si partiera del origen, si la pelota estuviera, hubiera estado en reposo, y en el tiempo, hay un tiempo cero, un tiempo original, y está en la posición cero de nuestro sistema de referencia, entonces se moverá a partir de ahí, del 0, 0. ¿Cuánto valdría B? Cero. Vamos a poner este caso ideal, respecto a la diferencia que presentamos en la pantalla. Entonces, sería delta L es igual a M delta T más cero. Lo que nos simplifica la ecuación a esto. Si yo despejo M, queda entonces, es igual a delta L, a delta L. Delta X. Delta X en delta T. ¿Y eso cómo se llama? M sería la pendiente para cualquier recta del universo. ¿Sí? Pero para esa relación que nos da una línea recta, ¿cómo se llama? ¿Ya la habías visto antes? El cociente del cambio de posición, por ejemplo, de una pelota respecto al tiempo. Casi. No, ya se alejaba. ¿Cómo dijeron por ahí? ¿Cuál es? Rapidez. Esto es igual a R, donde R es rapidez. Rapidez. En inglés le llaman speed. Por ahí mencionaron velocidad. No es exactamente velocidad, aunque en lenguaje coloquial, recuerden que estamos entrando al mundo de la física. Más bien, entendiendo que la física es una herramienta sistemática, con una metodología sistemática, con un lenguaje preciso, para poder entender al mundo de manera precisa y no nada más a la y se va. Hemos hablado que esto sucede en otros campos de conocimiento humano, como puede ser en la biología. No recuerdo si les comenté esta anécdota en la cual un curso que daba ya hace mucho tiempo era el curso de bioquímica. En el curso de bioquímica había que hacer algunos experimentos para ver procesos bioquímicos. Por ejemplo, ver qué es una enzima y qué hace una enzima y cómo lo hace una enzima. Y hacíamos un experimento obteniendo las enzimas de vegetales. ¿Sí? Esos vegetales murieron en nombre de la ciencia. Chícharos. ¿Saben lo que es un chícharo? Bueno, hacíamos un experimento con chícharos, los macerábamos, asesinábamos chícharos, éramos chichericidas. Y de estos chícharos obteníamos enzimas y hacíamos cosas con ellas para ver cómo funciona. Y hay un protocolo el cual se me ocurrió ponerlo en internet, disponible inicialmente para los alumnos del curso que pudieran. Vamos a decir, los manuales de lo que llaman prácticas, los manuales de los experimentos de laboratorio los puse en internet.
para no andar con las fotocopias ahí. Yo soy biólogo, debo ser consciente del entorno, no andar gastando papel a lo burro. Cuidemos a los árboles, abracemos los árboles. No soy de esos, ¿cómo le llaman? Tree huggers, abrazadores de árboles. No. Pero sí hay que cuidar a la naturaleza. El caso es que finalmente lo subí a internet, y como internet es internet, ¿qué significa? Internet. Es una red internacional de computadoras. ¿Qué significa? Que personas en diferentes naciones pueden ver lo mismo. En computadoras están dispersas en el mundo. Pues sí, efectivamente sucedió que por ahí un profesor en Perú, de una universidad, vio mis manuales de laboratorio de bioquímica, parece que los vio interesantes, útiles para sus clases, y de hecho me mandó un correo electrónico: doctorado, muchas gracias por poner sus experimentos en internet, están muy interesantes, pero tengo una duda. ¿Qué son chícharos? Eso me preguntó un profesor de bioquímica de la Universidad de Perú. Por eso está el nivel de la educación en el mundo está pésimo. No, los hispanoamericanos somos un conjunto de naciones que tenemos en común un idioma que nos divide. ¿Qué les parece si les digo parque el mueble y vamos a tomar una soda? No, parquear el mueble y vamos a pistear una soda. Estaciona el carro y vamos a tomar un refresco. ¿Dónde dicen eso? ¿En Argentina? No, en Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿De acuerdo? Hace tiempo vino una prima, hace muchos años vino una prima de Puerto Rico. Estábamos en Guadalajara. Y de repente me dice: oye, sigue esa guaguita. ¿Qué es eso? Un vehículo como de esas combis, así le dicen allá en el Caribe, guaguitas, porque las guaguas son los autobuses. Entonces, un minibus venía una guaguita. Entonces lo mismo sucedió con los chícharos. Entonces yo, son chícharos, ya le puse ahí guisantes. Profesor Alba, ¿qué son guisantes? Solución. Lineo. Ahí voy. No me acuerdo, no soy botánico y hace mucho que no hago ese experimento porque hace mucho que no doy el curso de bioquímica. Ya le puse fulanito SP. El nombre taxonómico. Gracias, doctor Alba. Ese es el problema. ¿Bien? Entonces, el lenguaje en ciencia es muy importante que sea preciso. De otra manera, no sabemos de qué estamos hablando. O pensamos que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas distintas. O al revés, estamos hablando de cosas distintas y queremos que estamos hablando de lo mismo.